Me siento muy honrado de estar en esta ceremonia que es tan especial y en la que felicito a todos los graduados, pero también a sus profesores y a sus familias, porque graduarse es un trabajo de equipo. Este momento es inolvidable, es la culminación de muchos años de educación, es un día que transforma la relación de ustedes jóvenes graduados con la sociedad. A partir de ahora, ya no es el Tecnológico Nacional de México los que los van a evaluar, sino será la sociedad la encargada de seguir su trayectoria como profesionales y como individuos, a través de sus actitudes y de su conducta. Piensen en el valor del conocimiento. El conocimiento no les puede ser nunca sustraído. Es algo que les permitirá alcanzar su realización como personas libres y autónomas, capaces de conquistar su lugar en la sociedad, de ganarse la vida y reafirmar su identidad. Hoy se convierten en ciudadanos activos con responsabilidad con su entorno, su familia, su empresa, con Guerrero y con México, que necesitan personas comprometidas independientemente de su profesión o de su oficio. Recuerden también que el conocimiento que hoy tienen se volverá obsoleto rápidamente. Los invito a mantenerse actualizados. Esa es una gran responsabilidad que deben de asumir con la sociedad a la que habrán de servir. Los invito a considerar la importancia de combinar la búsqueda del éxito privado con el bien común. Los que tenemos el privilegio de formarnos académicamente, debemos de participar en la generación de oportunidades y en la regeneración de las instituciones. Estamos en un momento de redefiniciones para nuestro país y el mundo. Es un honor para mí clausurar esta ceremonia de graduación. Hoy, 27 de junio del año 2024, y siendo las 10:40 horas, declaro solemnemente clausurados los trabajos de la generación diciembre 2023 de las carreras de Ingeniería Bioquímica e Ingeniería Electromecánica. Enhorabuena y muchísimas felicidades. Gracias.